Amigos de Ángulos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este viernes cultural. Y ahora hablaremos de un proyecto bastante agradable, y esto está relacionado con la fotografía y con algunos estudiantes del ITESO. Para eso me acompaña Sara Bros, bienvenida. Gracias. El fotógrafo y artista de esta noche, el buen Gal Cohen. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Bueno, platíquenle un poquito a los televidentes que nos siguen por el 31.2 de Los Ángeles, California, Canal 44. Sara, ¿cómo surge este proyecto y cómo se hace la vinculación con el fotógrafo? Pues, bueno, el proyecto comienza con el ITESO, con un proyecto que se llama PAP, que es el proyecto de aplicación profesional. Y este proyecto en especial se llama Espacios Culturales y su relación con la comunidad. Entonces, este proyecto en este momento está vinculado con el museo, con el Instituto Cultural Cabañas, bueno, conocido también como Museo Cabañas. Comenzamos a trabajar aquí cuatro estudiantes, Mirel, Gloria, Miguel y yo, y empezamos a trabajar aquí en el Cabañas, y fue que surgió la idea del proyecto de decir, bueno, vamos a generar algo que vincule directamente al museo con la comunidad. Entonces, surgieron varias ideas y la que quedó como elegida fue crear una exposición fotográfica. Fue en ese momento que la directora del museo, Olga Ramírez, ella nos dijo como, ah, yo tengo un muy buen fotógrafo, una excelente persona que puede ayudarlos a generar este proyecto y esta idea, llevarla a la realidad. Y fue que nos vinculó con Gal de Cohen, un maravilloso fotógrafo, que pues se involucró de lleno al 100%. Se empezó a generar el proyecto, y entonces la idea principal de esto era vincular al museo con otra, con una parte de su comunidad. Entonces, la comunidad que elegimos fue el Mercado San Juan de Dios. Entonces, en específico, con los comerciantes. Entonces, primero elegimos los primeros comerciantes, fueron los que llevaban más años trabajando en el mercado. Y de ahí entró, bueno, cuando entró Gal a trabajar con nosotros, él empezó a encontrar muchísimas personas pues maravillosas en el camino y empezó a retratarlas. Entonces, después de haber retratado a las personas del mercado, fue que él dijo, bueno, vamos retratando ahora a las personas que trabajan en el museo. Oye, bueno, nos aventaste ya toda la historia. Gal, ¿cómo sintió la noticia, la invitación por parte de este grupo de jóvenes? Mira, a mí me gusta mucho dejar fluir. Entonces me invitaron y dije, sí. Y ha sido realmente un trabajo de equipo maravilloso. Ha sido formidable trabajar con jóvenes porque al mismo tiempo, pues aprendes, ¿no? Aprendes muchas cosas, y para mí ha sido pues una experiencia maravillosa, tengo que decirlo así. ¿Cómo fue el trabajo de campo, este trabajo de retratar a los trabajadores de estos dos lugares? Mira, para mí tomar una foto es siempre un gusto. Entonces, como ya conocía los trabajadores del museo, pues fue muy fácil. Y con los del mercado, si a veces era un poco difícil, se hizo muy fácil porque tuvimos la idea, tanto Sara y compañía, por decirlo así, que cuando tomamos una foto la imprimíamos y la regalábamos. Entonces, eso abrió el paso de alguna forma a una relación única con todos ellos. Entonces, pasabas en los pasillos dos días después y sabían quién eras, ¿no? Entonces se pudo hacer fotos, o sea, de esta forma con ellos. ¿Se disfrutó el trabajo en el mercado? Oye, disfruté en el mercado. Mira, yo, fíjate bien. ¿También disfruta tomar fotografías en cualquier momento? ¿Disfruté? Bien. Ya. O sea, no puedo no disfrutar tomando una foto. Ahora, me llama la atención este formato que se maneja y el tamaño, que es un tamaño pequeño y encuadrado. ¿Por qué toda la unanimidad de fotografías así? Bueno, la razón principal del formato es que, si tú observas bien, toda la gente conoce el museo, toda la gente conoce el mercado. Entonces, si tú haces un pequeño formato, obliga a la persona a venir de cerca a ver el detalle. Si la veía grande, pasaría, ni miraría, porque sería igual que en el mercado. Pero así tiene que venir de cerca. Y con la idea que tuvieron todo el equipo del PAP de poner frases aquí, para verla, para leer las frases, te tienes que alejar. Entonces, por un lado te tienes que acercar, y de otro lado, para leer la frase, tenías que alejar. Entonces, esa era la combinación, esa dualidad entre un mundo intelectual, que podría ser el museo, y un mundo, pues, del mundo, ¿no?, que es el mercado y los empleados de aquí mismo.
sin duda una experiencia única compartir el escenario histórico y también un mercado que se vuelve a la vez es parte de la historia, ¿no? Pero no se ve reflejado como el museo. ¿Qué fue lo que más disfrutó el equipo de estudiantes del ITESO de este trabajo? Híjole, yo creo que la experiencia de conocer a tanta gente tan maravillosa y hacer también las entrevistas, porque realizamos entrevistas a cada persona que salió retratada. Entonces, a la hora de hacer las entrevistas empezamos a conocer, ahora sí que historias personales, historias sobre el mismo espacio que nunca nos imaginamos que existía. Entonces, fue romper como los paradigmas, ¿no? O sea, de si tienes a la persona enfrente y de repente empiezas a platicar cosas que dices, wow, esto es una pieza de arte, ¿no? Entonces, yo creo que fue las cosas que más disfruté, hacer las entrevistas, conocer a las personas. Bien, pues un trabajo que se ve que lo disfrutaste, se ve en la sonrisa. Y bueno, la verdad, agradecerles por este trabajo. ¿Con qué se queda, Gal, después de esta experiencia con los jóvenes universitarios? Pues justamente, mira, para mí lo que más me marcó es el trabajo de equipo, ¿no? Puedes trabajar en equipo y a veces no es fácil. Aquí ha sido un trabajo de equipo con mucha fluidez. Hasta me gustaba decir que detrás de este proyecto hay como una mano invisible que nos guía porque todo se dio. Entonces, porque este proyecto, por alguna razón que seguramente no sabemos todavía, tenía que darse. Fíjate bien, Adrián, ven. ¿Ves? Adrián, por ejemplo, me decía, te doy un ejemplo de él, ¿no? Me decía, jamás me dejó tomar una foto contigo. Y no quiere salir en la tele. No quiere salir en la tele. Nunca me dejó tomar foto. Y contigo me dejé. ¿Por qué? Porque este proyecto tiene que ser. ¿Cuántas piezas conforman toda esta exhibición? Mira, hay 44 piezas aquí de este formato, 22 y 22 de cada institución, y tienes dos fotos más en la sala de video, en lo cual tú ves el mercado desde el museo y el museo desde el mercado. Bien, pues ya lo tienen, una opción más aquí en la ciudad de Guadalajara, y me gustaría que invitaras a la gente a que te siga por redes sociales. Sé que eres fiel seguidor ahí en Instagram. Sí, tengo un proyecto en Instagram donde pongo una foto al día hasta el 10 de octubre. Gal Cohen, G de gato A, L de león, miau, Cohen, C-O-H-E-N. Que lo sigan ahí en Instagram. Y bueno, Sara, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algún mensaje, algún agradecimiento que le quieras dar al público? Pues que vengan, que está muy bonita la exposición y que este espacio es maravilloso y que de verdad vengan, lo disfruten y luego se pasen al mercado a comerse una buena carne en su jugo. ¿Qué va a pasar con las fotos después de la exhibición? Ya pertenecen a la colección Diéresis, y si alguien las quiere conseguir o comprar, pues debería conectarse. Ojalá algún seguidor de Ángulos esté interesado en adquirir alguna de estas piezas. Y bueno, pues yo les agradezco haber acompañado durante este segmento cultural. Muchísimas gracias, yo me despido y los encontramos en la próxima emisión. Hasta la próxima.